Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, Él es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, Él es el Hijo de David. Hosanna, Hosanna.
La mejor opción. Que sea esa una consigna para nuestras familias. Que todos tenemos todos los días que trabajar por ese proceso. Tanto ustedes como yo. Todos los días nos podemos poner de mal genio. Todos los días podemos estar enfadados con algo. Pero el perdón y la reconciliación del ser humano es la mejor opción. Que podamos, como nos dice el Papa Francisco, y como nos ha dicho también la oración de la paz, sino que podamos decir que el perdón y la reconciliación del ser humano es la mejor opción. Y en esta Semana Santa, tengo el valor para decirle a esta persona, perdón, disculpen, ayúdenme a cambiar, oro por ti. De esta manera, nuestra comunidad, nuestra parroquia, Jesucristo también, como rey de nuestras actividades, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, deseos y acciones. Que bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, ella nos ayude a acercarnos a Cristo, y en esta Semana Santa podamos disponer plenamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, al servicio de Dios, podamos confesarnos, podamos comulgar, podamos todos participar en la alegría. Así sea. Y yo quiero nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza, oremos. Por la pasión de Jesús, escúchame, Señor. Por los hombres que no creen, para que, como el oficial romano al pie de la cruz, vea en la muerte